Muy buenas tardes. Me ha correspondido exponer un enjundioso artículo de Brian Weatherson intitulado La historia de lo analítico, sintético y lo a priori a posteriori. Con arreglo al autor, cabe principiar las reflexiones filosóficas acerca de ambas dicotomías con las siguientes definiciones aclaratorias. En primer lugar, el enunciado P es analítico si y solamente si es verdadero por virtud de su significado, o sea, los significados de las expresiones que lo componen y las relaciones entre ellos hacen verdadero el enunciado. En segundo lugar, el enunciado P es a posteriori, disculpen, es a priori, si solamente si es cognosciblemente verdadero sin justificación empírica alguna. La prioridad y la posterioridad son modalidades epistémicas. La analiticidad y la sinteticidad, modalidades semánticas. Se intersecan en formas no vacías. A continuación, principia una digresión a propósito de las aludidas modalidades desde el punto de vista de Immanuel Kant. Sabemos que con arreglo al pensador alemán, el conjunto de los juicios analíticos es un subconjunto propio del conjunto de los juicios a priori. Y el conjunto de los juicios a posteriori, un subconjunto propio del conjunto de los juicios sintéticos. Asimismo, el conjunto de los juicios a priori y el conjunto de los juicios sintéticos se intersecan no vacíamente. El conjunto de los juicios a posteriori y el conjunto de los juicios analíticos, en cambio, vacíamente. Desde el punto de vista del pensamiento, pensador regiomontano, según cuya filosofía a continuación se enuncia la siguiente identidad, o sea, la del conjunto de los juicios a priori y el conjunto de los juicios necesarios. El conjunto de los juicios analíticos es un subconjunto propio del conjunto de los juicios necesarios. Y el conjunto de los juicios a posteriori es un subconjunto es un subconjunto propio del conjunto de los juicios no necesarios. Y a continuación se formulan algunas otras proposiciones. La intersección del conjunto de los juicios analíticos y el conjunto de los juicios no necesarios es vacía. Y la conjunción perdón, y la intersección del conjunto de los juicios sintéticos y el conjunto de los juicios necesarios no es vacía. Finalmente, la intersección del conjunto de los juicios a priori y el conjunto de los juicios no necesarios es vacía. Y la intersección del conjunto de los juicios necesarios y los juicios a posteriori es vacía. De ambas aseveraciones, como lo sabemos, ha discrepado enfáticamente Saul Kripke en El nombrar y la necesidad. Como lo sabemos muy bien, este pensador ha reconocido que existe, cuando menos un enunciado verdadero, simultáneamente a priori y contingente, y por otra parte, existe, cuando menos un enunciado verdadero, si un enunciado verdadero simultáneamente necesario y a posteriori. Immanuel Kant admitió lo siguiente: la intersección de los juicios sintéticos, del conjunto de los juicios sintéticos y el conjunto de los juicios a priori, no es vacía. La verdad de lo anterior puede deducirse válidamente de lo previamente enunciado. Desde el punto de vista de la epistemología, la anterior es la tesis onfálica del racionalismo. En esta medida, el filósofo prusiano fue un racionalista. La tesis onfálica del racionalismo es aquella según la cual existe, cuando menos, un juicio sintético a priori.
Un ejemplo interesante de lo simultáneamente a priori y aumentativo es el siguiente. Supongamos que todo lo conocido sea verdadero, sea, desde el punto de vista de Immanuel Kant, un juicio de carácter a priori. O sea, todo lo conocido es verdadero, es un juicio a priori. No es, sin embargo, analítico. Si tal es el caso, entonces, todo lo conocido es verdadero, es un juicio sintético a priori. Que no sea analítico se deriva de la siguiente manera. Premisa A. Todo lo conocido es verdadero, es un juicio a priori. B. S sabe que P, si y solamente si P es verdadero, conjunción X, por la anterior. En tercer lugar, X implica P es verdadero. En cuarto lugar, P es verdadero, es un juicio ocioso, por las dos anteriores. En quinto lugar, S sabe P, si y solamente si X, por B y D. En penúltimo lugar, todo lo conocido es verdadero, es un juicio sintético, por la anterior, G. Todo lo conocido es verdadero, es un juicio sintético a priori, por A y F. Cuatro son las caracterizaciones que efectuó el pensador alemán en su crítica de la razón pura acerca del juicio analítico. En primer lugar, la de contenimiento, según la cual en todo juicio analítico, el concepto sujeto del juicio contiene el concepto predicado del juicio. En todos los juicios en los cuales la relación de un sujeto con un predicado es pensada, aun cuando solamente considero los afirmativos, pues en los negativos es ulteriormente sencilla la aplicación, es esta relación de dos modos posibles. O bien el predicado B pertenece al sujeto A como algo que en este concepto A tácitamente está contenido, o bien B permanece enteramente fuera del concepto A, aun cuando de cierto permanezca vinculado con él. En el primer caso denomino analítico al juicio, en el otro sintético, B10. Robert Hartman ha establecido polémicamente que la lógica formal contemporánea recusa esta explicación de la analiticidad porque el concepto es ajeno a ella, en el sentido de que no se ocupa del concepto. El presente criterio kantiano, es decir, el de contenimiento, es semántico. En segundo lugar, la de la identidad, según la cual todo juicio analítico es un juicio de identidad. El presente criterio es lógico y temo que erróneo, puesto que todo mamífero es un cordado, no es un juicio de identidad, sino antes bien un juicio de inclusión, o sea, subordinativo. En tercer lugar, la de explicatividad, o sea, no ampliatividad, desde el punto cognoscitivo de mira. El presente criterio es epistemológico. Figura en, por ejemplo, A7 y A8. Ahora es por ello claro, uno, que mediante juicios analíticos nuestro conocimiento no es en absoluto amplificado, sino que el concepto que ahora mismo poseo asientan recíprocamente y para mí mismo lo hacen inteligible, o sea, susceptible de ser entendido. En cuarto y último lugar, la de cognoscibilidad o esibilidad, con arreglo al principio de la no contradicción. Figura en, por ejemplo, B190, según la cual el principio de la no contradicción es el principio universal, amén de cabalmente suficiente de todo conocimiento analítico. B191. La presente consideración es lógica y parece consistir en la aseveración de que para averiguar el valor alésico de un juicio analítico basta recurrir al principio de la no contradicción. En la medida en que una proposición es un juicio analítico, o bien cataphático o bien apofático, debe ser posible, sobre la sola base del principio de la no contradicción, conocer suficientemente su verdad. B190. Y a continuación, una digresión kantista, la intitulé de una manera peculiar, la cual apela a algunos elementos que he importado a partir de la obra fregeana,
las cuatro dimensiones del ente, mejor aún, del ser, clara y precisamente enumeradas por Gottlob Frege, son las siguientes. La de la identidad, por ejemplo, A es idéntico a Beta, o de otra manera, Bruno Díaz es idéntico a Batman, o el varón soltero es idéntico al varón no casado. En segundo lugar, la de la predicación, a saber, Fidea, por ejemplo, Bruno Díaz es psicótico. En tercer lugar, la de la existencia, a saber, existe cuando menos un valor del rango de valores de X tal que X es idéntico a A. Neptuno existe, por ejemplo. Con arreglo a Immanuel Kant, todo juicio existencial es sintético. Y en cuarto lugar, la de la subordinación. Por ejemplo, para todo valor del rango de valores de X, si pi de X, entonces phi de X. Por ejemplo, todo murciélago es un cordado. Otro ejemplo, todo paquidermo es un vertebrado. Cada uno de los mentados significados de es susceptible de formalización mediante el lenguaje artificial de la lógica cuantificacional de primer orden con identidad. El objeto denotado por el nombre propio se subsume bajo el concepto. La subsunción es idéntica a la predicación de primer orden. La subsunción es idéntica a la caída de un objeto bajo un concepto, por razón de lo cual se diferencia esencialmente de la subordinación, es decir, de la caída de un concepto en otro concepto. Esta distinción esencial no puede ser expresada con adecuación en la lógica formal tradicional, por ejemplo, la silogística analítica aristotélica. De otra manera, la teoría aristotélica acerca del silogismo categórico típico. Temo que Immanuel Kant no fue consciente de ella. Tampoco el Georg Hegel de la ciencia de la lógica y el Georg Hegel de la enciclopedia de las ciencias filosóficas del año 1817. El ser de la inclusión en una clase, el cual es expresivo de la subordinación, no posee fuerza existencial. El concepto del ser es exclusivo superordinado, es antes bien subordinante. El ser no es, como Immanuel Kant lo hizo observar rectamente, un predicado real. Los conceptos de primer orden se subordinan a los de segundo orden en el sentido de que caen en ellos. Las características de los conceptos, en cambio, difieren de las propiedades de los conceptos. Las características de los conceptos son idénticas a los componentes de los conceptos. Así pues, cuanto cae bajo un concepto, cae bajo cada una de sus características. Immanuel Kant se percató de que el ser, en cuanto que existencia, es idéntico a la propiedad de una concepción mental, no la de un objeto. Lo hizo en el célebre texto acerca del único fundamento posible de prueba para una demostración de la existencia de Dios, del año 1763. Texto precrítico en el cual declaró explícitamente que, aun cuando combinemos todos los predicados concebibles de Aníbal Bárcida, por ejemplo, incluidos los espaciales y los temporales, o sea, cada una de las propiedades de aquel, posible es para Aníbal Bárcida o bien existir o bien no existir. Así pues, la existencia no es una determinación real del ente real. La existencia no es un predicado, es decir, no es una propiedad del ente en sí mismo, sino antes bien un predicado, o sea, una propiedad del pensamiento que hemos formado respecto del ente real, o sea, el objeto. Y finalmente, el juicio existencial es ampliativo, no es extensivo. Perdón, no es explicativo. Esta corrección debe realizarse en el acto. Es ampliativo, no explicativo. Muy bien, a continuación transitemos hacia la generalidad de los positivistas lógicos a la luz de lo que el artículo ha propuesto. La proposición analítica, desde el punto de vista de la generalidad de los positivistas lógicos, se identifica con la proposición a priori y la proposición sintética con la proposición a posteriori, más apropiadamente.
El conjunto de las proposiciones analíticas se identifica con el conjunto de las propiedades a priori, de las proposiciones a priori, y el conjunto de las proposiciones sintéticas con el conjunto de las proposiciones a posteriori. En esta medida, la intersección del conjunto de las proposiciones analíticas y el conjunto de las proposiciones a posteriori es vacía. Y la intersección del conjunto de las proposiciones sintéticas y el conjunto de las proposiciones a priori también es vacía. Puesto que la prioridad se identifica, como adoptemos este punto de vista, con la verdad lógica, entonces el conjunto de las proposiciones analíticas se identifica con el conjunto de las verdades lógicas. Puesto que la verdad lógica se identifica, como adoptemos este punto de vista, con la verdad necesaria, el conjunto de las proposiciones analíticas se identifica con el conjunto de las verdades necesarias. A continuación, un elemento adicional con arreglo al Rudolf Carnap de Filosofía y Sintaxis Lógica de Kegan-Paul, año 1935, las oraciones aseverativas son determinadas cuanto indeterminadas. Este me parece un apuntamiento importante, no contenido en el artículo que hemos leído. O sea, el conjunto de las oraciones aseverativas se identifica con la unión del conjunto de las oraciones aseverativas determinadas y el conjunto de las oraciones aseverativas no determinadas. El conjunto de las oraciones aseverativas determinadas se identifica con la unión de los conjuntos de las oraciones aseverativas determinadas válidas y el conjunto de las oraciones aseverativas determinadas contraválidas. El conjunto de las oraciones aseverativas determinadas válidas se identifica con la unión de los conjuntos de las oraciones aseverativas determinadas válidas guión L y el conjunto de las aseveraciones determinadas válidas guión F, es decir, lógicamente válida o físicamente válida, más apropiadamente, lógicamente válidas o físicamente válidas. Y desde luego, el conjunto de las oraciones aseverativas determinadas contraválidas es idéntico a la unión de los conjuntos de las oraciones aseverativas determinadas contraválidas L y el conjunto de las oraciones aseverativas determinadas contraválidas F, o sea, físicamente contraválidas. Toda oración válida L es lógicamente verdadera. Toda oración válida F, verdadera por virtud de los postulados de significado. Toda oración válida L es analítica. Toda oración contraválida L es contradictoria. Toda oración contraválida F, falsa por virtud de los postulados de significado. Toda oración contraválida L es lógicamente falsa y toda oración contraválida L es necesariamente falsa. A continuación, toda oración aseverativa no determinada es sintética. Toda oración aseverativa no determinada y verdadera es contingente y verdadera. Los positivistas lógicos respondieron ingeniosamente a la pregunta acerca de cómo conocer, o sea, cómo justificar, sin tener insumo empírico alguno, cuando menos un enunciado. Mediante la consideración de las convenciones lógicas que rigen el empleo de ciertas expresiones más apropiadamente. Existe cuando menos un enunciado cuya verdad viene determinada por las convenciones lógicas que rigen el empleo de las expresiones lógicas que lo constituyen. Como lo ha propuesto el profesor Weatherson, mediante el conocimiento de los enunciados Frege analíticos, el conocimiento de los cuales supone el conocimiento de cuáles son los enunciados que se relacionan mutuamente mediante la sustitución de expresiones subsentenciales sinónimas. En esta medida, el acertijo acerca de las verdades necesarias
un subconjunto propio de cuyo conjunto es el conjunto de los enunciados Frege analíticos, deviene un acertijo acerca de la epistemología de la lógica. Willard von Urmann Klein, en verdad por convención del año 1936, un estimulante alegato contra el convencionalismo en la filosofía de la lógica, esgrimió argumento contra la solución de los positivistas lógicos. Según el convencionalismo, A, aprendemos cuáles son las verdades lógicas mediante el aprendizaje de los significados de los conectores lógicos. Sin embargo, B, para aprender los significados de estos, hemos de deducir válidamente las consecuencias lógicas de los significados de los conectores lógicos. Y C, para deducir válidamente las consecuencias lógicas de los significados de los conectores lógicos, hemos menester de la lógica. De otra manera, hemos menester de las verdades lógicas. Por consecuencia, el aprendizaje de los significados de los conectores lógicos supone el aprendizaje de los significados de los conectores lógicos, incirculo demonstrando. Willard von Urmann Klein se hizo célebre por su acometida contra el primer artículo metafísico de fe del empirismo, a saber, la dualidad de lo analítico y lo sintético. Como sabemos, su argumento consiste en que la elucidación de la analiticidad, o sea, el analysandum, mediante la sinonimia cognitiva, el analysans es circular, toda vez que el análisis de la última involucra el recurso a la intersubstituibilidad salva veritate. Sin embargo, el análisis de la última involucra el recurso a la analiticidad. Así pues, la elucidación de la analiticidad involucra el recurso a la analiticidad, incirculo definiendo. Cuando menos, la estrategia de Klein satisface una de las reglas de la correspondencia, concretamente la del ajuste de los grados. Tanto el analysandum cuanto el analysans son variables binarias. Los únicos enunciados analíticos que no son problemáticos son las verdades lógicas, o sea, aquellos enunciados que son verdaderos por su forma lógica o por su estructura lógica, mejor aún por las partículas lógicas que intervienen en ellos. Analíticos son todos los enunciados que ahora son verdades lógicas, ahora son susceptibles de transformación en verdades lógicas cuando alguna de sus expresiones es sustituida por un término sinónimo. Dos dogmas del empirismo, páginas número 22 y número 23 de la edición de 1971 de Desde un punto de vista lógico, o sea, la tercera edición inglesa. Así pues, los enunciados analíticos son de dos tipos, los no problemáticos, o sea, las verdades lógicas, y los problemáticos, a saber, aquellos que se transforman en verdades lógicas una vez operada la sustitución de cuando menos un término por una expresión sinónima de la anterior, la célebre Frege analiticidad, como la ha denominado Paul Bogosian. El primer, como adoptemos el orden expositivo del filósofo norteamericano Dogma, la dicotomía de lo analítico y lo sintético, reposa sobre una imprecisa demarcación de lo analítico respecto de lo sintético. Mejor aún, no se hace acompañar de un criterio satisfactorio para diferenciar los enunciados analíticos de los sintéticos. El filósofo de la lógica y del lenguaje propuso, en primer lugar, dilucidar la analiticidad, el analysandum, mediante la sinonimia cognitiva, el analysans. Constatada la imposibilidad de operar esta elucidación, propuso dilucidar la sinonimia cognitiva, el analysandum, mediante la analiticidad. Constatada la imposibilidad de esta maniobra elucidatoria, reconoció explícitamente la ausencia de una línea demarcatoria precisa entre la analiticidad y la sinteticidad. A pesar de su razonabilidad a priori, una frontera entre lo analítico y lo sintético, entre los enunciados analíticos y los enunciados sintéticos, sencillamente no ha sido trazada. Que exista una tal distinción por trazar es enteramente, perdón, que exista una tal distinción por trazar es un dogma no empírico de los empiristas.
un metafísico artículo de fe, página número 37 de la edición consultada. Aliter, o sea, de otra manera, cero. La frontera entre lo analítico y lo sintético no se ha trazado. Uno. Si la frontera entre lo analítico y lo sintético no se ha trazado, entonces no existe una solución de continuidad entre los enunciados analíticos y los sintéticos. Una observación al margen de uno. Si no existe una solución de continuidad entre los enunciados analíticos y los sintéticos, entonces la descripción, la frontera entre lo analítico y lo sintético, no satisface la condición de la existencia. Número dos, si no existe una solución de continuidad entre los enunciados analíticos y los sintéticos, entonces la distinción de lo analítico respecto de lo sintético es un artículo metafísico de fe. Conclusión, la distinción de lo analítico respecto de lo sintético es un artículo metafísico de fe. Hilary Putnam, en su afamado artículo de 1962, editado en el volumen tercero de los estudios de Minnesota sobre filosofía de la ciencia, lo analítico y lo sintético, forma parte del tomo número dos de sus obras escogidas, criticó la negación de la dicotomía. Reconoció con todo que muchas de las tesis adoptadas por Willard Van Orman Quine son más juiciosas que las de sus adversarios. Particularmente interesante su lectura de la posición general de Quine. Putnam sugiere que la posición de Quine es normativa antes que descriptiva, en el sentido de que niega que haya un fundamento que justifique la admisión de enunciados pretendidamente analíticos. El reconocimiento de las verdades analíticas amenaza la flexibilidad y ductilidad que debe tener la empresa científica. No existen motivos pragmáticos que confieran un rationale a la admisión de verdades analíticas, a favor de lo cual la asunción de la dicotomía es prácticamente indeseable. Página número 389 del tomo tercero. Desde el punto de vista del filósofo estadounidense de la ciencia, sí existe un rationale recibo para la dualidad de lo analítico y lo sintético. Los enunciados analíticos fijan puntos o nodos en la red lingüística, los cuales facilitan o potencian la comunicación entre los usuarios del lenguaje. El enunciado analítico promueve la transparencia y la brevedad de la expresión. Si un conjunto de enunciados es estipulativamente incorregible, entonces el uso lingüístico de la totalidad del lenguaje en algún modo se congela, lo cual posibilita la comunicación, toda vez que la comunicación presupone la capacidad de prever usos lingüísticos. Con arreglo a esta tesis, la historicidad de los enunciados analíticos ha de ser reconocida. Cabe la posibilidad, desde luego, de que un enunciado alguna vez analítico cese de ser analítico y se convierta en un enunciado sintético. Putnam también negó que la dualidad sea exhaustiva, porque existe cuando menos un enunciado el cual no es analítico y no es revocable en presencia de experiencias falsadoras aisladas. Esta especie de lo sintético corresponde a grandes rasgos a las proposiciones paradigmáticas, según el filósofo de la ciencia Harold Brown. Una instancia de enunciado sintético no revocable por experiencias aisladas es la ecuación que se enuncia a inmediata continuación. Definición clásica de la energía cinética. La definición que proporcionó en su Tratado de Dinámica de 1743 el eximio matemático y físico-matemático francés del siglo XVIII, Jean Lejeune d'Alembert, 1717-1783. En su Tratado de Dinámica, por cierto, enunció el principio de d'Alembert, a saber, la tercera ley newtoniana del movimiento es verdadera tanto para los cuerpos que pueden moverse con libertad cuanto para los cuerpos rígidamente fijados, o sea, la fijeza de los cuales. Según Putnam, el criterio demarcatorio de las proposiciones analíticas y las sintéticas es el law cluster concept, o sea, el concepto cúmulo de leyes.
Este concepto es aquel cuyo sentido viene constituido por el conjunto de sus contribuciones a una pluralidad de leyes. A similitud del concepto as, según de leyes, viene constituido por una multitud de predicados que lo constituyen. Aun cuando una de las leyes naturales sea empíricamente falsada, la extensión del concepto no varía. Con arreglo al criterio potnamiano, P es un enunciado analítico si y solamente si P no consta de conceptos cúmulo de leyes. Si de P forman parte conceptos cúmulo de leyes, entonces P es sintético. La proposición analítica proporciona un criterio discriminatorio a los usuarios del lenguaje. Todo soltero es no casado, es una verdad analítica porque confiere un criterio de soltería. Porque soltero no desempeña en el enunciado función explicativa alguna, el enunciado no es sintético, sino antes bien analítico. Finalmente, regresaré al artículo tras una digresión aparentemente inacabable. De otra manera, los conceptos de la analiticidad, la sinonimia y el significado no pueden entenderse sino mediante sus mutuas referencias. Lo cual, sin embargo, sería problemático solamente si es imperioso entenderlos en función de un concepto distinto. Sin embargo, podrían ser conceptos teóricamente primitivos. Página número 33 del artículo que hemos leído. Por añadidura, quien es un holista de la confirmación empírica no debería preocuparse en la medida en que el círculo recogiese los frutos en las inmediaciones del núcleo de nuestra epistemología. Asimismo, un filósofo naturalista no debería preocuparse de que no sea factible formular una definición apropiada de significado. Debería preocuparse de que sea útil en disciplinas científicas como la lingüística y las ciencias cognoscitivas. Para obviar la atribución a Quine de una tesis incongruente, o sea, con el propósito de interpretar caritativamente su alegato, el argumento contenido en la primera sección de dos dogmas del empirismo, en la primera parte de dos dogmas del empirismo, debe interpretarse como un componente de un argumento más abarcador contra la apelación teórica a los significados y a la analiticidad. La tesis fundamental de Quine consiste en que los significados son postulados científicos ociosos. La última porción de este periplo es la referencia al externismo semántico de, por ejemplo, David Kaplan, Hilary Putnam y Kripke. En conformidad con el primero, las expresiones singulares de índole indexica poseen un comportamiento semántico peculiar, el cual posibilita que el carácter, o sea, lo determinante de la extensión de las expresiones lingüísticas y el contenido partan aguas. Con el segundo, el conocimiento de lo determinante de la extensión de los nombres propios y de los términos de género natural no es indispensable para que los usuarios de un lenguaje conozcan los significados de las oraciones, ni el conocimiento de aquello con lo cual contribuyen a las proposiciones expresadas por las oraciones que contienen nombres propios o términos de género natural. Hilary Putnam, por su parte, admitió que la extensión viene determinada por la intención, mas recusó que la intención venga determinada por el estado psíquico. Con arreglo a Putnam, el significado no puede ser con simultaneidad el objeto aprehendido por el sujeto locutivo y lo determinante de la extensión del concepto del término. Como lo ha epitomado Gillian Russell, cada uno de los referidos teóricos sugirió que los papeles asignados por la figuración preteórica a un mismo objeto, o sea, el significado, pueden ser desempeñados por objetos distintos. A continuación, se han formulado cinco preguntas fundamentales. En primer lugar, A. ¿Existe una distinción sensible, o sea, auténtica, entre, por ejemplo, analítico y lo sintético? De otra manera, ¿expresa esta dicotomía de términos una distinción sensible o auténtica? La misma consideración es, desde luego,
aplicable a la dicotomía de las modalidades epistémicas, o sea, a prioridad y a posterioridad. En segundo lugar, hay verdades en ambos lados de la línea demarcatoria. En tercer lugar, se captura la distinción algo que involucra relevancia independiente. En penúltimo lugar, caen todas las verdades distintivas en alguno de los lados de la línea demarcatoria. En último lugar, es la distinción relevante para la filosofía. Como la respuesta a la primera sea negativa, entonces la respuesta a cada una de las restantes será negativa. En esta medida están vinculadas en forma no trivial y sin embargo parece haber en relación con las respuestas un grado de libertad mayor que el aparente. Por ejemplo, una respuesta negativa a la segunda no es suficiente para una respuesta negativa a la primera. Puede suponerse con Philip Kitzer que A, la justificación a priori es irrevocable y que B, ninguna justificación es irrevocable, por razón de lo cual las verdades a priori no existen y por lo tanto no hay verdad alguna en uno de los lados de la línea demarcatoria. Sin embargo, la distinción es auténtica. La respuesta a la cuarta es negativa. Afirmativa, en cambio, la respuesta a la quinta. Por añadidura, una respuesta afirmativa a la quinta puede desprenderse de una respuesta negativa a uno, dos o tres. Si nos percatásemos de que todo conocimiento es a posteriori, entonces tendríamos entre manos una tesis epistemológicamente relevante. Y la distinción de lo a priorico y lo a posteriori tendría un papel relevante en la articulación de una visión filosófica clave. Según el autor, la mayoría de los ataques contra alguna de ambas distinciones es en realidad una pluralidad de argumentos, cuando menos uno, cimentadores de una respuesta negativa a cuando menos una de las cinco preguntas. El concepto tradicional de lo a priori deben dar a plenamente inteligible cómo se formulen claramente las tres siguientes asunciones. En primer lugar, existe un concepto de justificación, el cual difiere del concepto de conocimiento y sin embargo forma parte de este. Uno, la justificación de la creencia depende de la evidencia que se tenga en favor de aquella. Dos, la evidencia acerca del mundo exterior consiste con exclusividad en las experiencias perceptuales, por razón de lo cual podría haber algunas creencias, cuando menos una, cuya justificación no depende de experiencia perceptual alguna, es decir, creencias justificadas por un conjunto vacío de experiencias, lo cual se expresa mediante el diagrama que figura a continuación. Una creencia como esta es justificada epistémicamente con a prioridad. Como apelemos a cero, entonces podremos aseverar que creencias como esta satisfacen posiblemente gran parte de las condiciones necesarias conjuntamente suficientes para el conocimiento. El presente es, desde luego, el conocimiento objetivo de carácter a priori. Sin embargo, cada una de las premisas es controvertible con legitimidad. Una vez suprimidas las premisas, ¿qué sobreviviría de la distinción de lo a priori respecto de lo a posteriori? Una respuesta: apelar a lo que explica el conocimiento, no a lo que lo constituye. Por ejemplo, tener la experiencia de un rugido parcialmente constituye la justificación para creer que un tigre se aproxima. Y esta justificación es parcialmente constituyente de saber que un tigre se aproxima. Las conexiones constituyentes hacen del referido conocimiento un conocimiento a posteriori. En esta medida no estamos obligados a suponer que la experiencia parcialmente constituye el conocimiento referente a la proximidad del tigre. La correlativa experiencia auditiva podría explicar parcialmente por qué el sujeto cognoscente goza de justificación para creer que un tigre se aproxima, sin constituir la justificación epistémica para creer que un tigre se aproxima. La justificación, por su parte, podría parcialmente explicar por qué el sujeto cognoscente sabe que un tigre se aproxima sin ser parte alguna del conocimiento.
La respuesta es problemática. Sabemos que todo tigre es un tigre. El presente enunciado parece un idóneo ejemplar del enunciado tipo de carácter a priori. Sin embargo, para adquirir el concepto empírico del tigre, he menester de cuando menos una experiencia. En esta medida, el conocimiento a priorico parece humanamente inaccesible. Con esta dificultad, como se plantea claramente en el artículo, puede lidiarse mediante el concepto de la habilitación, el cual, por cierto, tuvo presente tácitamente Immanuel Kant. Como podemos desprenderlo de cuando menos uno de los ejemplos aducidos en su crítica de la razón pura. Tener cuando menos una experiencia nos habilita para la formación del aludido concepto. Continuaré pensando. Continuaré apelando a ejemplos kantianos. Necesitamos experiencias para dotarnos del concepto del cambio de estado. Entonces, una experiencia nos habilita para la formación del aludido concepto, el concepto del cambio de estado. Y sin embargo no participa de manera relevante del proceso justificativo de que todo tigre sea un tigre, o por pensar en el ejemplo kantiano, el cual no es precisamente el de un juicio analítico, sino el de un juicio sintético a priori. La experiencia no participa de manera significativa del proceso justificativo de la lex causalitatis. En esta medida, el conocimiento a priori podría ser aquel conocimiento en el cual, si bien es cierto que las experiencias podrían desempeñar un papel habilitante, no desempeñan, sin embargo, papel justificativo alguno. Página número 235. La experiencia es un habilitador solamente si explica por qué el sujeto cognoscente sabe P, mas no mediante una explicación de cómo puede creer P. La distinción de lo a priori respecto de lo a posteriori puede expresarse al margen de asunciones epistemológicas anacrónicas de la siguiente manera. Algunas experiencias son necesarias para el conocimiento porque lo habilitan, no porque lo justifiquen. Timothy Williamson ha objetado, sin embargo, que esta distinción no posee la claridad exigida por la utilidad, a favor de lo cual no puede desempeñar la función que los epistemólogos requieren de ella. Weatherson ha sustituido el ejemplo aducido por Williamson para substanciar su alegato, ejemplo no intuitivo, por un ejemplo que desempeña la misma función y es por añadidura intuitivo. Diane es una gran jugadora de baloncesto, una de cuyas destrezas es la capacidad para anticipar con eficacia los movimientos de las defensoras de los equipos rivales y para maximizar mediante sus maniobras las probabilidades de encestes de su equipo. Y aquí una destreza adquirida al cabo de años consagrados a la preparación, a la práctica asidua y a la competencia. La manifestación más habitual de su pericia acontece en los juegos, cuando ella se percata de la ubicación de las defensoras del equipo rival y se percata de cuál maniobra maximizará los encestes de su equipo, o sea, los encestes que de su equipo se esperan. También puede manifestar esta pericia al margen de la línea, al considerar interrogantes de carácter condicional acerca de qué haría ella como el equipo contendiente procediese de tales o de cuales maneras. Timothy Williamson ha hecho observar que en casos como el presente, las preguntas serán respondidas mediante el empleo de la imaginación. En casos semejantes no habrá experiencias que justifiquen las respuestas a los interrogantes. Sin embargo, Diane puede adquirir el conocimiento referido previamente mediante actos de la imaginación, o sea, imaginaciones. ¿Es a priori o a posteriori su conocimiento? Kantiano sensu, desde luego a posteriori. Timothy Williamson, en cambio, ha advertido acerca de que no existe una respuesta satisfactoria para esta pregunta, porque las experiencias de la jugadora de baloncesto juegan un papel perfectivo,
un papel aguzador relativamente a sus destrezas que excede de la función meramente habilitadora. Sin embargo, este papel difiere considerablemente del papel que las experiencias juegan en los ejemplos clásicos, en los cuales se puede precisar una experiencia particular que justifica la respuesta. Página número 236. La respuesta parece ser que el conocimiento adquirido por Diane es a posteriori, a favor de que su adquisición puede ser explicada por conducto de su experiencia baloncestística. El caso es un caso de sobredeterminación masiva, lo cual no implica que las experiencias no sean una parte esencial de la explicación de que el referido conocimiento haya sido adquirido. La respuesta de Timothy Williamson consiste en que si se utiliza esta ruta, entonces algunas instancias paradigmáticas de lo a priori, del razonamiento a priori, por ejemplo, se transfiguran en ejemplares a posteriori. A guisa de ejemplo, nuestra habilidad para razonar lógicamente podría transformarse en una habilidad dependiente de nuestra habilidad para perseguir la identidad de los objetos a lo largo del tiempo, o sea, la identidad transtemporal de estos. Esta respuesta de Timothy Williamson parece amenazar con situar lo a priori fuera de la esfera disciplinaria de la filosofía. Ha de precisarse que lo anterior es solamente un contraargumento de Timothy Williamson, el cual no refleja su posición acerca del tema, toda vez que el filósofo inglés considera que una porción de nuestro conocimiento lógico es a priori y que un conocimiento como el atribuido a la hipotética Diane es a posteriori. En la sección 4.1 de su artículo, el profesor Weatherson se ocupa de la tesis minimista, con arreglo a la cual existe mucho menos conocimiento a priori del que suele suponerse. En la sección 5, en cambio, se ha ocupado de la tesis maximista, con arreglo a la cual existe mucho más conocimiento a priori del que suele suponerse. La tesis de John Hawthorne. El conocimiento a priori es aquel cuya justificación es independiente de la experiencia, mejor aún aquel que de alguna manera es anterior a la experiencia. Por ejemplo, las creencias nativas, verbigracia, la capacidad que poseen los neonatos humanos para reaccionar diferencialmente en relación con los rostros humanos. Esa capacidad, esa habilidad cognitiva puede explicarse con plausibilidad asumiendo la existencia de una representación interior existente en el neonato humano de la estructura de los rostros humanos, una creencia acerca de la estructura de estos, puesto que semejantes creencias es verdadera, son verdaderas, y existe un sentido aceptable con arreglo al cual se sostienen porque son verdaderas, parecen ser conocimiento. Empero, es notorio que no se cimientan sobre la experiencia del neonato humano. En esta medida, parecen ser conocimiento a priori. En presencia de un ejemplar, muy distinto de los ejemplares prototípicos del conocimiento de variedad a priori, los más apasionados y férvidos partidarios de la existencia de conocimiento a priori rehúsan aseverar que tengamos conocimiento a priori acerca de la estructura facial de nuestros congéneres. El problema es aún peor porque habitualmente nos concentramos en lo cognoscible a priori. La razón de lo anterior es simplicísima. No podemos efectuar operaciones aritméticas, una pluralidad infinita de ellas, sin el auxilio de la evidencia empírica. Lo anterior, sin embargo, no compromete decisivamente la tesis de que las verdades matemáticas son a priori, según un sentido profundo de la expresión a priori, toda vez que podrían ser conocidas con a prioridad, aun cuando entes con cerebros pequeños o destrezas limitadas hayan menester de la evidencia empírica para justificar las proposiciones matemáticas verdaderas.
Si tal es el caso, empero, entonces cabe imaginar una pluralidad de entes con toda clase de carencias innatas. Para cada una de las leyes naturales, cabe imaginar... Perdón, qué pena. Luisa ha levantado su mano. No me había percatado de ello. Nada más. Era que no comprendí por qué lo de que no podemos realizar operaciones aritméticas sin recurrir a la evidencia empírica. Presumiblemente hace referencia, Luis, a los tarazos que, valga el pleonasmo, tarazamos sobre el papel. Pero si quiere solo decir que para una multiplicación decimos muy grande, usted ocupa el papel y el lapicero. Es un punto que Bogosian después discutirá en un artículo del 2019. Yo no soy de acuerdo para nada, pero sí, esto sí. Que lo que entiende. Sí, claro. Perfecto, gracias. Disculpen, ¿me permitirían servirme un cafecito? Ya regreso. Sí, claro. Si tal es el caso, empero, entonces cabe imaginar una pluralidad de entes con toda clase de creencias innatas. Para cada una de las leyes naturales, cabe imaginar cuando menos un agente cognoscente que de manera infundida cree la referida ley y cuya creencia posee la recta clase de explicación evolucionaria necesaria para que la creencia pueda ser considerada conocimiento. Lo mejor por hacer, según el autor, es reconocer explícitamente que la cognoscibilidad a priori no es sino la cognoscibilidad a priori coad nos. Esta identidad excluye la posibilidad de que todas las leyes sean a priori conocidas y algunas verdades aritméticas sean a posteriori. La sección acerca de lo sustantivo a priori comienza con la afirmación kantiana de la equivalencia de necesidad y a prioridad. Los positivistas lógicos la asumieron, como lo he planteado hace algunos minutos, y la robustecieron en el sentido de que afirmaron que ambas modalidades se identifican. Con arreglo a Quine, los correlativos conceptos son deficientes en el sentido de que adolecen de similares efectos. Los externistas semánticos finalmente las disociaron, como lo sabemos muy bien. A pesar de los argumentos de los externistas semánticos, el hiato parece no ser abrumador ni infranqueable. Parece no serlo en consideraciones de dos rationalia íntimamente vinculados. El primero consiste en que el argumento del externismo en favor de la existencia de lo necesario a priori, el célebre ejemplo es el agua se identifica con H2O, es más claro que el argumento del externismo en favor de lo contingente a priori. El segundo consiste en que el externismo podría solamente proporcionar una distinción superficial de la necesidad respecto de la prioridad. Un argumento en favor de la existencia de lo contingente a priori es el siguiente. Existe una pluralidad de rasgos identificatorios del agua. Ninguno de ellos es a priori. Supongamos que acuosidad denota la disyunción de las conjunciones de propiedades que una sustancia debe tener para ser identificada como agua. En esta medida, el agua se identifica con la acuosidad, es una proposición de carácter a priori. Y como supongamos que H2O habría podido no ser la acuosidad, entonces el agua se identifica con H2O es contingente, o sea, una verdad contingente. Para identificar semejante especie de la prioridad contingente,
imperioso es recurrir a neologismos, cuando menos uno. Asimismo, el hiato podría ser superficial según el sentido adoptado por Gareth Evans, habida cuenta de la manera según la cual los entes han resultado, o sea, han llegado a ser, necesariamente el agua se identifica con H2O. Empero, con arreglo a un sentido intuitivo, los entes habrían podido resultar diversamente, o sea, habrían podido llegar a ser en modo diverso. Habría podido suceder que la sustancia de los ríos y de los mares fuese X, Y, Z, no H2O. En forma tal que, si bien es cierto que la identidad referida es necesaria, habría podido no serlo, en presencia de una necesidad contingente. Mejor aún, no solamente habría podido no ser necesaria, sino que habría podido ser falsa. Si tal es el caso, entonces las verdades a priori son con exclusividad aquellas que no habrían podido llegar a ser falsas. Esta manera de pensar se ubica más allá del enfoque bidimensionista. La conclusión del autor: si pudiese decirse más claramente qué significa para algo ser idéntico a la acuosidad, entonces sería más sencillo decir si un mundo particular es un mundo en el cual el agua resultó idéntica a X, Y, Z. Así pues, si el extremismo semántico provee una razón para afirmar la existencia de lo contingente a priori, la distinción será superficial. Este argumento no es válido contra el argumento de los extremistas semánticos en favor de la existencia de lo necesario a posteriori. No es esta la única forma en que la prioridad puede exceder de la necesidad. En los años recientes ha aflorado el interés en la tesis de que podemos conocer con a prioridad una multitud de proposiciones antiescépticas. En tiempos recientes, Stuart Cohen y Sinan Dogaramadzi han sugerido lo siguiente: si el escepticismo inductivo es falso, entonces podemos emplear pasos inferenciales de carácter ampliativo en el razonamiento supositivo. Supongamos que inferior B de nuestro conocimiento de A sea posible. Si tal es el caso, entonces si A, entonces B. Así pues, si A, entonces B, mediante descarga de la hipótesis. El condicional es de variedad a priori y contingente. Así pues, parece que estamos en presencia de un ejemplar de lo contingente a priori. El profesor Weatherson ha reconocido que la tesis fundamental de este argumento, mejor aún, de los autores, es plausible, si bien es cierto que él mismo, en un texto del año 2012, ha exteriorizado dudas fundadas acerca de la legitimidad de este enfoque. Para concretar lo anterior, cabe considerar cuando menos un mundo burbuja, o sea, una persona, conjunción, el espacio inmediatamente circundante de esta. A. Si se admite que la evidencia sobreviene sobre la irritación sensorial, entonces existe un duplicado de mí en un mundo burbuja, el cual cuenta con la misma evidencia que yo. Sin embargo, B. Sé que no estoy en un mundo burbuja. Existe un argumento probabilístico en favor de que la evidencia no puede fundamentar la exclusión de posibilidades que implican que se cuenta con esa evidencia. Así pues, sí, la evidencia no excluye que esté en un mundo burbuja, y sé con a prioridad que no estoy en uno de ellos. Por consecuencia, de que sepa que no estoy en uno de ellos es contingente y a priori, y esta contingencia no es superficial. Una vez que se cobra conciencia de la falibilidad del conocimiento a priori, puede admitirse consistentemente la posibilidad de la abundancia del conocimiento a priori respecto de asuntos contingentes. Desde luego, el autor no habla del sujeto humano, el cual no posee acceso sino a conocimiento a priori limitado e interesante. Herman Kaplan, uno de los coeditores del volumen,
John Hawthorne, por cierto, es otro de los coeditores del volumen, ha reconocido que un amplio rango de filósofos de múltiples tendencias considera que lo a priori desempeña un papel característico en la filosofía. Según el doctor Kaplan, están equivocados porque al margen de la lógica filosófica, lo a priori no posee un papel especial por desempeñar en la indagación filosófica. Timothy Williamson, por ejemplo, ha hecho observar la habitual incompletud de los experimentos mentales, los más de los cuales omiten información relevante, en forma tal que las conclusiones que suelen derivarse de ellos no se siguen con validez deductiva de los experimentos mentales. Y aquí lo que acontece en los célebres casos de Quetier, los cuales son en el mejor de los casos enunciados condicionales contrafactuales. Para garantizar o para justificar que el sujeto cognoscente en uno de los experimentos mentales posee una creencia verdadera justificada, la cual no es cognitiva, ha de suponerse, y esta suposición no se enuncia claramente ni precisamente en el experimento mental, que no existen en la vecindad del sujeto instancias revocadoras. Con arreglo a la interpretación del filósofo inglés, lo que el experimento establece es que en el mundo lógicamente posible, más cercano al mundo lógicamente posible en el cual el caso se realiza, el sujeto cognoscente posee una creencia verdadera justificada y sin embargo no conoce el objeto de aquella. Jonathan Ichikawa y Benjamin Jarvis en ese texto, un artículo, han objetado contra la posición de Williamson esgrimida en The Philosophy of Philosophy, que esta implica hacer del conocimiento filosófico un conocimiento a posteriori, lo cual a ellos los ha escandalizado. Ambos filósofos están interesados en defender el enfoque, según ellos tradicional, según el cual los experimentos mentales proveen conocimiento a priori. Según el profesor Weatherson, dista de ser notorio que semejante enfoque forme parte de una tradición filosófica. Ese me parece un muy interesante apuntamiento desde el punto de vista de la historia de las ideas. Ha planteado explícitamente que los experimentos mentales de Thomas Hobbes, de David Hume, de John Stuart Mill reposan sobre conocimiento a posteriori. Sin embargo, ha reconocido que la réplica de ambos contra la tesis de Timothy Williamson es ingeniosa. Réplica consistente en que los experimentos mentales son pequeñas ficciones para interpretar las cuales necesitamos conocimiento empírico. Sin embargo, una vez formulada la ficción, a priori es que la ficción sea lógicamente posible. Por ejemplo, que ese tenga una creencia verdadera y justificada, la cual no es cognitiva. A priori es también que no toda creencia verdadera justificada es cognitiva. Así pues, cuando menos un conocimiento a posteriori es necesario para interpretar la pequeña ficción, más realizada la interpretación, el enunciado conclusivo, los enunciados conclusivos, síguense lógicamente con a prioridad. Página número 241. Me parece que esta tesis es consistente con los célebres experimentos mentales de Giordano Bruno en favor de la esfera que cae en la base del mástil del buque en movimiento, y de Galileo Galilei contra la tesis aristotélica, según la cual la velocidad de caída libre de los graves es directamente proporcional a la gravidez de los últimos. El primero figura hacia el término del diálogo tercero del célebre texto programático La Cena de las Cenizas. El segundo figura en los no menos afamados discursos y demostraciones en torno de dos nuevas ciencias. Obra que, como sabemos, fue editada en los Países Bajos en 1638, el texto fundacional de la mecánica moderna. Ahora bien, el autor se ha propuesto generalizar esta tesis, o sea, la de Ichikawa y Jarvis, a otros experimentos mentales, por ejemplo, el de Thompson acerca del violinista, un argumento en favor de la permisibilidad moral del aborto. El aborto es frecuentemente permisible.
visible en la sede moral. Una premisa del experimento consiguió al violinista imaginado por Thompson. Williamson habría respondido, esa premisa es un enunciado condicional contrafáctico de variedad a posteriori. Ichikawa y Jovis, que es un enunciado a priori acerca de lo verdadero en un escenario ficticio. Quizás existe una premisa adicional de carácter a priori acerca de la posibilidad del experimento mental. Sin embargo, estas premisas distan de conferir soporte a la conclusión colegida por Thompson. Para deducir válidamente su conclusión, es imperioso que asumamos una premisa adicional acerca de la analogía existente entre la mujer que se contempla teniendo un aborto y el violinista. Y semejante premisa no es de índole a priori, a menos de que asumamos la problemática tesis de que ciertos enunciados acerca del organismo humano son a priori. Dista de ser obvio que la solidez de la inferencia abductiva, desde las premisas hasta la conclusión, esgrimida por Thompson, sea a priori. El experimento de Thompson es más característico del uso filosófico habitual de los experimentos mentales que los de Gautier empleados para falsar una teoría epistemológica. Habida cuenta de que suelen esgrimirse para sostener tesis filosóficas, como por ejemplo la no permisibilidad moral de los experimentos biomédicos con animales no humanos. Ahora bien, el tránsito general desde el experimento mental hasta la verdad de una teoría filosófica requiere cuando menos una premisa posteriori. Así pues, la tesis de Ichikawa y Jovis no puede sostenerse sin matices. Si la tesis es que el conocimiento filosófico inferido de los experimentos mentales es a priori, entonces es falso. De lo cual, desde luego, no puede colegirse con legitimidad que no haya lugar en la filosofía para lo a priori. El autor ha ilustrado lo anterior con base en su propia indagación epistemológica, la cual figura en ese artículo del año 2007. ¿Cómo sabemos que no somos un cerebro dentro de una cubeta? Los erotemas no son argumentos, en forma tal que los convencionalmente formulados no pueden considerarse réplicas de fuste contra el escéptico. Una opción seductora es la enumeración de los modos de conocimiento, de ninguno de los cuales se desprende que no seamos un cerebro dentro de una cubeta, así pues no sabemos que no lo seamos. Desde luego, el argumento es problemático, puesto que la certidumbre de que todos los modos de conocimiento han sido considerados no es de sencilla obtención. A lo anterior se puede responder como lo hizo muy ingeniosamente David Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana de 1739 y 1740. A. Emplear alguna propiedad de los métodos para el acopio de conocimiento, para la partición de los métodos, es decir, apelar a la heurística consistente en hacer de la función uno de sus argumentos. A continuación, B. Evidenciar que en ningún compartimento de la partición existe lugar, que en ningún compartimento de la partición puede encontrarse un método, el empleo del cual faculte para la obtención del conocimiento de la especie indeseada, por ejemplo, el metafísico. Si la partición consiste con exclusividad en la ejemplificación o no ejemplificación de un concepto, o sea, en la posesión o no posesión de una propiedad, una variable binaria, entonces se cuenta con la garantía epistémica de haber recorrido con exhaustividad el campo de indagación. Ahora bien, se obtiene un discernimiento epistemológico acerca del tema, indagando acerca de si el conocimiento de que no somos un cerebro dentro de una cubeta es o bien a priori o bien a posteriori. Descartado que lo sepamos a priori y descartado que lo sepamos a posteriori, tenemos fundamento para aseverar que no lo sabemos, o sea, fundamento para sostener la correspondiente conclusión escéptica. No es indispensable casar con la tesis de que toda conclusión filosófica es a priori para reconocer la veracidad de este procedimiento filosófico según principios, o sea, método. Expresado alternativamente, el conocimiento de que no somos un cerebro dentro de una cubeta no es nativo y tampoco es adquirido. Ahora bien, sugerir
que esta manera de enfrentar el problema faculta para enunciar conclusiones filosóficamente interesantes, de ninguna manera implica que todo conocimiento filosófico sea nativo o típicamente nativo. Página número 242. Paul Bogosian en La analiticidad reconsiderada, un artículo de 1996, diferenció la analiticidad metafísicamente concebida de la analiticidad epistemológicamente concebida. La primera es la que preserva la relación de continuidad con la tradición y la que guarda los nexos más tensionales con los enfoques de la contemporaneidad. La analiticidad metafísica spectata es la verdad por virtud de los significados. Emulando a Quine, Bogosian ha defendido la tesis de que este concepto es o bien un concepto carente de sentido o bien un concepto trivial. Cabe pensar para ejemplificar en todo objeto es autoidéntico. Es verdadero el enunciado por los significados de las expresiones involucradas, no exactamente. A similitud de París es bella, oración verdadera, porque las expresiones subsentenciales que la componen significan lo que significan, y a favor de la belleza que de hecho París substancia o ejemplifica, la oración todo objeto es autoidéntico, es verdadero porque la oración todo objeto es autoidéntico, es verdadera porque las expresiones subsentenciales que la componen significan lo que significan y porque todo objeto es autoidéntico. Una respuesta posible es la siguiente. Si bien es cierto que la configuración del mundo es parcialmente determinante de la verdad de la oración todo objeto es autoidéntico, el modo específico según el cual el mundo es irrelevante para la verdad de la oración, el modo específico según el cual el mundo es irrelevante para la verdad de la oración, a diferencia de lo que acontece respecto de París, es bella. París no es bella en cualquier mundo. Disculpen, aquí cometí algún error que no puedo en este momento. No, es mejor que suprima esa oración porque contiene un error. La contribución del mundo a la verdad del enunciado se asemeja a la del número entero positivo 5a, x es igual al producto de 0 y 5. Imperioso es contar con un segundo número para que la expresión tenga sentido. Profesor, las comillas, no, creo. No, que, o sea, las comillas de la del segundo París no es bella. Bueno, más bien. Claro, claro, estás en lo correcto. París no es bella en cualquier mundo lógicamente posible, en el sentido de que no es bella en cuando menos uno. Muy bien. No obstante, este concepto de la analiticidad es disfuncional, habida cuenta de la existencia de lo necesario a posteriori. Por ejemplo, el número atómico del bismuto es idéntico a 83. En todo mundo lógicamente posible, en efecto, esa proposición es verdadera y con todo no es analítica. Gillian Russell en Verdad en virtud del significado, una defensa de la distinción analítico-sintético, ha propuesto una solución del problema, la cual recurre a los desarrollos externistas semánticos acerca del significado. La solución involucra las siguientes tres definiciones. En primer lugar, la del carácter, aquello que los hablantes deben conocer quizás tácitamente para la intelección de una expresión lingüística. En segundo lugar, el contenido, o sea, la contribución semántica de la expresión a lo que la oración de la cual forma parte dice, o sea, la contribución semántica de la expresión subsentencial a la proposición expresada por la oración. Y en tercer lugar, lo determinante de la referencia, o sea, la condición que un objeto debe satisfacer para ser la referencia de una expresión lingüística o para caer en la extensión de esta. Pueden no identificarse en la medida en que las expresiones son indéxicas, el carácter se diferencia del contenido,
y de lo determinante de la referencia. Aquello que hace que un ejemplar de yo me capture referencialmente es que utilizo el pronombre personal de primera persona. La relación que existe entre el uso y el contenido es aquello que alguno ha de conocer para la intelección del término. Sin embargo, el presente es un caso especialísimo. Puedo ser un usuario competente del nombre propio a Malasunta, como denominación de mi amiga a Malasunta, sin conocimiento alguno de cómo adquirió ese nombre propio ostrogótico. Pudo haber sido bautizada por un sacerdote luterano, quien le aplicó semejante denominación excéntrica en nuestros días, o pudo haber descubierto este nombre del cual se enamoró y se aplicó a sí misma al leer un texto biográfico acerca de Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos, quien era el padre de Amalasunta. La competencia lingüística puede requerir que yo conozca que la referencia del nombre propio a Malasunta es algo determinado a ser ella, mas no que conozca lo determinante de la referencia. El carácter y lo determinante de la referencia se relacionan diversamente con los contextos. Si estabas hablando, entonces yo habría estado hablando, podría ser una oración falsa. Toda vez que al evaluar el yo de la apodosis, no reparamos en quién es el hablante en el contexto de la evaluación, o sea, el mundo en el cual hablabas, sino en el mundo de la prolación, o sea, el contexto de mi prolación. Gillian Russell exige que pensemos acerca de los contextos de introducción, tal y como pensamos acerca de la diferencia que existe entre los de prolación y evaluación. Por ejemplo, introdúzcase el nombre Ignacio como un denotador del espadachín más bajo. Cuando el nombre es utilizado en día martes, no es imperioso que capture semánticamente al espadachín más bajo, inclusive en el contexto de parolación. Ignacio habría podido crecer en estatura, o una persona más baja que Ignacio habría podido desempeñarse como espadachín. Al emplear el nombre propio Ignacio en enunciados contrafactuales, podría capturar a alguna persona que jamás practicó la esgrima. En esta medida, hemos de diferenciar el contexto en el cual el nombre fue introducido, por ejemplo, un día lunes, del contexto de la parolación del nombre, o sea, el día martes. Con fundamento sobre estas distinciones, las cuales son sutiles, Gillian Russell ha procedido a definir la analiticidad. Una oración es verdadera por virtud de su significado solamente si para todos los pares de contexto de introducción y de contexto de parolación, la proposición expresada por S en relación con aquellos contextos también es verdadera en el contexto de evaluación. Página número 243. En esta medida, el problema concerniente al número atómico del bismuto se resuelve, toda vez que cuando un sujeto parolativo enuncia el número atómico del bismuto se identifica con 83, expresa una verdad necesaria. Ahora bien, si el mundo no hubiese contribuido a hacer de esta proposición de identidad una proposición verdadera, entonces esta proposición de identidad no habría sido verdadera. Gillian Russell ha disociado doblemente mediante este enfoque la analiticidad de la necesidad. La primera disociación es la previamente enunciada, a saber, no toda necesidad es analítica. Más apropiadamente, no toda proposición necesaria es analítica. La segunda disociación es que cabe lo analítico contingente, por usar de lenguaje kantiano, lo analítico a posteriori. He aquí un empleo de lo analítico contingente, estoy aquí ahora, o sea, un ejemplo idéntico al ejemplo habitualmente enunciado de lo contingente a priori. Lo anterior reposa sobre la intelección de qué significa para los términos empleados en distintos mundos lógicamente posibles tener un mismo determinante de referencia. Alguna persona podría objetar que si hubiésemos apuntado hacia algo distinto al introducir el término oro, el cual es un término de género natural, y por cierto, por añadidura, un término de masa, o sea,
el realizar el correlativo bautizo, entonces habríamos empleado un determinante de referencia crucialmente distinto. Sin embargo, los temas aquí invocados acerca de la metafísica de las palabras y de las ostensiones, o sea, las demostraciones según el sentido referencial de demostración, son sutiles. Y la tesis de Gillian Russell, según la cual un mismo determinante de referencia podría determinar distintos contenidos en distintos mundos, lógicamente posibles, es plausible. Con arreglo a la filósofa contemporánea del lenguaje, la presente es una definición perfectamente correcta de verdad por virtud del significado, más apropiadamente. Una clase de verdad por virtud de lo determinante del significado, no por virtud del significado en sí mismo. Los determinantes de la referencia son parte de la metasemántica, no de la semántica, lo cual parece continuo con la tradición. Adoptado este punto de mira, no parece haber un rationale de que los enunciados analíticos sean epistemológicamente característicos. Cabe reconocer un acuerdo fundamental con Timothy Williamson acerca de que la analiticidad metafísicamente considerada no es relevante desde el punto de mira de la metodología filosófica. La definición esgrimida por Gillian Russell implica que algunos teoremas geométricos y algunas, cuando menos una, ley fundamental de la ética son enunciados analíticos. A similitud de Immanuel Kant, empero, ella desea que sean sintéticos. Su solución de la dificultad consiste en aseverar que las verdades analíticas no solamente A, deben preservar su valor veritativo al modificar los contextos de introducción, correlación y evaluación, sino que B, deben hacerlo porque los determinantes de referencia de sus componentes subsentenciales realizan las relaciones correctas de contenimiento. Página número 244, lo cual me parece implica recurrir de alguna manera al primer enfoque kantiano acerca de la analiticidad. En relación con las explicaciones epistemológicas de la analiticidad, el autor ha planteado que Paul Orton Boghossian, en un conjunto de influyentes artículos, cuyos títulos se han enumerado en la sección de las referencias documentales, ha argumentado en favor de la tesis de que hemos de admitir el argumento de Quine contra las versiones metafísicas de la distinción de lo analítico respecto de lo sintético. Sin embargo, el argumento de Quine no ha vulnerado la intelección epistemológica de la dicotomía. Desde este punto de vista, la oración P es verdadera, sí, solamente sí. P es cognosciblemente verdadera por virtud de su intelección, es decir, en la medida en que se la entiende. El ejemplo aducido por el autor del artículo es el siguiente. Si las ranas ladran y los patos ululan, entonces las ranas ladran. Formúlense las cuatro asunciones por enunciar. En primer lugar, A. La intelección de las expresiones no lógicas que forman parte del enunciado es suficiente para aprehender la forma proposicional asociada. O sea, la conjunción de A y B es suficiente para A. En segundo lugar, B, relativamente a los conectores que figuran en la forma proposicional asociada, previamente enunciada, la intelección involucra la aceptación, quizás tácita en las prácticas de variedad inferencial de las reglas de introducción y de eliminación que aquellas facultan. En tercer lugar, C, relativamente al conjuntor, las reglas básicas son las reglas familiares de introducción y de eliminación. D. Relativamente al condicional, las reglas básicas son el modus ponendo ponens y la prueba condicional. Así pues, cualquier sujeto que entiende el enunciado puede demostrar el enunciado mediante una prueba formal trivial de validez de solamente tres líneas. He aquí el demonstrandum, o sea, la forma proposicional asociada. La conjunción de A y B es suficiente para A. Y a continuación la prueba. A conjunción B, o sea, la hipótesis. En segundo lugar, A
por la anterior mediante la eliminación del conjuntor. A conjunción B suficiente para A por 0 y 1 mediante descarga de la hipótesis. Mediante una generalización de este ejemplo, cabe derivar un argumento en favor de que todas las oraciones lógicamente verdaderas son oraciones analíticas. Si la generalización prosigue, entonces podría argumentarse en favor de que todas las proposiciones, podría argumentarse en favor de que todas las oraciones lógicamente verdaderas expresan proposiciones a priori esibles, o sea, a priori cognoscibles. El autor del artículo críticamente ha problematizado, por cierto, la posición de Bogosian. Él ha problematizado la posición de Bogosian. Se ha concentrado en las asunciones B y D, por lo tanto, presumiblemente también en C, las cuales no son claramente verdaderas. En esta medida, el alegato de Paul Bogosian es problemático. En realidad, es falsa. Porque si las reglas básicas para el condicional son las referidas, entonces el condicional es el condicional material. Sin embargo, el condicional se ha utilizado para significar la conjunción subordinativo condicional sí del lenguaje natural, el cual no es el condicional material. Así pues, la regla debe ser algo más y no se percibe con claridad cuál podría ser. Plausible es la suposición de que podemos emplear una versión restricta de la prueba condicional al razonar acerca de sí, en la medida en que no haya asunciones no descargadas al recurrir a la prueba condicional. En esta medida, la prueba previamente enunciada sería válida. Sin embargo, la condición enunciada no parece ser una regla básica, según el sentido relevante de regla básica, porque no se combina con el modus ponendo ponens, regla eliminativa, para la captura del único significado de la conjunción subordinativo-condicional. El argumento de Bogosian parece implicar que la no aceptación del modus ponendo ponens implica la no intelección de la conjunción subordinativo-condicional. Sin embargo, esta asunción es muy problemática. Van McGee, por ejemplo, ha discrepado de que la regla de eliminación sea el modus ponendo ponens, entiende a la perfección el condicional relativamente al cual es un experto. El punto es generalizable. Desde el punto de vista del inferencialismo acerca de los significados de las constantes lógicas, en toda controversia acerca de la corrección, de los principios lógicos, o bien una de las partes no entiende las expresiones clave, o bien las partes y las contrapartes hablan con propósitos contrapuestos, mejor aún, con objetivos mutuamente enfrentados. Por ejemplo, el matemático intuicionista endosa toda función es continua, el matemático clásico la impugna. También implausible es que hablen con objetivos mutuamente enfrentados, en la medida en que por hablar con objetivos mutuamente enfrentados, entendamos lo mismo que entendemos por asignar distintos significados a cada una de las expresiones empleadas. Según Weatherson, el contexto esclarece que las partes y las contrapartes hablan de funciones cuyo dominio es el conjunto de los números reales y cuyo rango es un subconjunto del conjunto de los números reales. Un ejemplo alternativo es la ley de Charles Peirce. Es decir, si P, entonces Q, entonces si P, entonces P. En favor de la analiticidad epistémica puede argumentarse de la siguiente manera. El autor ha recurrido al intercambio polémico del 2011 de Bogosian y Williamson. Lo primero es una corrección. No habría debido decirse que si una oración es epistémicamente analítica, entonces su intelección es suficiente para establecer su verdad. Antes bien, habría debido decirse que conocer su significado es suficiente para conocer su verdad.
Paul Bogosian no ha planteado lo anterior al defender su punto de vista en relación con Williamson. Parece haber reconocido que el último estaba en lo correcto al asumir que la analiticidad epistémica involucra una conexión entre la intelección y la cognoscibilidad. Apélese nuevamente al ejemplo alusivo al agua. Según un sentido de significado, el significado de agua no es sino H2O. Según un sentido de significado, el significado del término agua no es sino H2O. Y en esta medida, quien conoce el significado de agua sabe que la referida identidad es verdadera. O sea que el correspondiente enunciado identitario es verdadero. Sin embargo, la presente no es una aserción analítica según el sentido epistémico que interesa a Bogosian. Es posible que haya otro sentido de significado, el cual sea más útil para el proyecto de aquel, más dista de ser claro que conocer el significado según ese sentido difiera particularmente de la intelección. La segunda respuesta a la cual el autor ha recurrido en múltiples oportunidades es que la única teoría plausible del significado de las constantes lógicas es la inferencialista. Y desde este punto de vista, que cualquier sujeto que entienda una constante lógica esté dispuesto a razonar correctamente con ella es verdadero. La última oración es deliberadamente desprolija. Préstese atención a la teoría según la cual el significado de la constante lógica viene constituido por las reglas inferenciales apropiadas o cuando menos constituyentemente vinculado con estas. Entender la constante no se identifica con la captación del significado así concebido. La intelección involucra la recta participación de una práctica social comunicativa, y esta práctica es determinante, quizás conjuntamente con algunos hechos alusivos a la naturaleza de la lógica, de las reglas inferenciales apropiadas para la constante. Es inferencialista esta teoría acerca del significado de las constantes lógicas. No. Prima facie no. Ahora bien, como sea negativa, entonces la tesis según la cual la única teoría plausible acerca del significado de las constantes lógicas se identifica con el inferencialismo será desmentida. Supongamos que lo sea. Así pues, que la intelección requiera una disposición a emplear las reglas no se colige con validez deductiva. Cabe la posibilidad de que la intelección requiera la participación en una comunidad, muchos de cuyos integrantes tengan las disposiciones apropiadas, no de una comunidad, cada uno de cuyos integrantes las tenga. En esta medida que la mera intelección sitúe al sujeto en posición para conocer, no es verdadero. Más apropiadamente, que la sola intelección sea suficiente para el conocimiento del valor alésico del enunciado no es verdadero. En el mejor de los casos, entender una verdad lógica implica participar de una comunidad en la cual cuando menos uno está en posición para conocer la verdad de la oración, la constatación de lo cual es muy poco útil para rescatar la versión epistémica de la analiticidad. Con simplicidad, si la intelección del significado involucra la recta participación en una práctica social, entonces que el inferencialismo sea la única teoría plausible para la explicación del significado de las constantes lógicas es falso. Y si el inferencialismo es verdadero, entonces que la intelección exija la disposición a usar de las reglas no se deduce con validez. Bueno, profe, muchísimas gracias. Ese artículo que elaboró me parece extraordinario. Debería pensar en publicarlo, o cuando menos una parte. o bien, derivar una ponencia acerca del tema. Hace falta mucho, pero veamos, creo que es una plataforma para comenzar, hombre. Creo que necesita una revisión exhaustiva y, desde luego, afinamiento. Te agradezco mucho el comentario, Luis. Genial, como siempre, profe. Yo tengo... Disculpe la exposición atropellada, pero estaba nervioso. Habría debido exponer más serenamente. Yo tengo una duda. Bueno,
Profe, ¿cuál consideraría usted que es la relación existente entre estas dos modalidades con las modalidades alésicas? Porque, digamos, tengo la impresión de que usted aceptaría que existen proposiciones que son simultáneamente sintéticas a posteriori, pero necesarias. Sí, efectivamente, Luis. Sintéticas, necesarias y a posteriori. Ajá. Pero, digamos, ¿y sobre el resto de combinaciones? Hombre, actualmente reconozco la analiticidad a posteriori. Ajá. Y desde luego, habría de pensar de una manera mucho más sistemática. Eso me parece fascinante. Lo analítico a posteriori, o sea, que esa intersección no sea vacía, me parece fascinante. Genera en mí fascinación. Ajá, claro. A mí también, Juan Diego, quería preguntar. Ah, disculpe, Luis. Sigue, no, dígalo, estás, profe. No, digo, en este caso, pero se consideramos la analiticidad posteriori, una descripción de los enunciados analíticos o necesarios o a priori o a posteriori en términos de conjunto actuales, no sería más posible. Tendríamos que hablar en una circunstancia local de conjuntos que sean construidos de manera iterativa a segunda del ámbito, ¿verdad? Sería un poco diferente. Yo quería preguntarle qué le piensa del artículo de este autor, de Weatherson. ¿Se encuentra de acuerdo o no? Me parece que es un artículo exquisito, Lorenzo. El propósito del autor ha sido no solamente informar a propósito de los temas considerados en su generalidad, me parece que involucra una asunción de posiciones a propósito de ciertos temas o de ciertos objetos problemáticos. Me ha parecido uno de los más valiosos entre los que he leído. Creo que es de una factura exquisita, de una ejecución virtuosa. El autor me parece argumentativamente sutil y conceptualmente, mejor aún, magistral en cuanto al análisis conceptual. Este, reitero, me parece uno de los mejores artículos que he leído, y he leído algunos de los que componen la obra, la cual me parece, por supuesto, de una excepcional calidad. Este artículo me parece uno de los mejores. Un artículo sumamente virtuoso. La factura es, por cierto, buena, pero con las posiciones que asume, ¿usted de acuerdo? Veamos. Me parece que esa aproximación que figura en el último lugar a las tesis de Bogosian, lo que planteo es lo siguiente. Estoy de acuerdo con esa crítica que ha esgrimido a propósito de la posición de Bogosian. Me parece una crítica fortísima. ¿A qué se refiere? Al discurso de las leyes lógicas, al modus ponens. Exactamente. Pero Bogosian ya desde el primer artículo del 96 lo explica cómo tenemos que considerarlas. En base a Frege dice que no es que este tipo de leyes que verían antes o estas condiciones que verían antes de la expresión formal de las leyes lógicas es algo que no podemos a su vez formalizar en términos de leyes lógicas. Entonces le asumimos como verdaderas. Él lo explica ya en el artículo del 96, antes del artículo del 2011. El autor pero no lo dice. Comprendo. Bogosian ya trata este argumento 15 años antes. Ahora, no estoy hablando del ultimísimo artículo donde él critica a Williamson, ¿no? Porque publicaron junto este año, el 2020, sobre la priori, un texto amplio, ¿no? Que todo el debate, hasta textos nuevos de este año. Siempre Williamson contra Bogosian. Bogosian critica también la última posición de Williamson sobre la experiencia, sobre la imaginación, sobre la generalización a partir de la experiencia, como se pudiera de alguna manera instaurarse una falacia naturalística. Esto no lo podía saber el autor, okay, pero el artículo del 96, donde trata este problema relativo a la ley de las lógicas, ya existía cuando el autor lo escribió, pero no lo menciona. Bogosian mismo trató el argumento.
Segundo, non nomina in nessun caso Crispin Wright, che fu l'interlocutore principale di Bogosian, mentre Bogosian lavorava sull'analiticità, e che fu il principale rinnovatore dello studio freghiano sulla considerazione che lo Hume Principle sia analitico come definizione implicita. E Bogosian mutua questo concetto di definizione implicita, che è locale. Toda esta perspectiva de Bogosian, el autor no me parece que la toque. Por esto yo lo veo un poco criticable desde este punto de vista. Último aspecto que veo, conectándose mucho, significado y uso, tende al eliminativismo, ¿no? Como el tardo Quine o determinada interpretación de Wittgenstein, como que se no tiene sentido referirnos a algo como el significado. Eliminamos el significado como referencia posible. Come nel Quine della intraducibilità radicale, eccetera, 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 no? O di Wittgenstein che dice miramo come usiamo la parola significato, non buscamo una cosa come significato. Però questo va a essere un problema perché il principio di composizionalità occupa questo, e è essenziale in linguistica, è essenziale in logica, è essenziale in scienze conoscitive. Io le vedo questi defecti. Tende all'eliminativismo del significato, anche non lo dica, eliminativismo del significato como algo al cual nos referimos, y con esto problemas, ¿no?, relativos al principio de composicionalidad, que es una de las críticas que hará Dummett a Quine, a Two Dogmas, ¿no? Dice, holismo de Quine va de pari paso con el rechazo de la distinción analítico-sintético y impide también un análisis de los enunciados en términos composicionales. Me parece que el autor tenda all'eliminativismo del significato e con esso il problema con la composizionalità, così come tende a non considerare una serie di caratteristiche del discorso di Bogosian, che sono molto importanti, ripeto, Wright e la discussione delle leggi logiche, già presente nel primo articolo che è del 96. Però per il resto è ben strutturato, chiaro. Però in questa cosa mi pare abbastanza... Me parece, insomma, carente, ¿no? Me parece carente. Había también un otro punto que siempre me hace pensar a la crítica que hizo Dummett a Quine, pero esta vez en Holism, que es un capítulo de la base lógica de la metafísica, ¿no? Que dice, nella medida in la quale parliamo della dependencia desde il contesto o del contesto di uso, eccetera, eccetera, delle leggi logiche o delle inferenze, no? Se consideriamo anche la inferenza come algo cuyo significato dipende dall'intero linguaggio, no? Questo non si impide di distinguere l'errore desde l'uso differente. Non hai possibilità di identificare l'errore. Non puoi dire questa persona lo sta usando in una maniera differente o questa persona si equivoca. Se la costante logica dipende dalla comunità che le usa in una determinata maniera e accetta di utilizzare in una determinata maniera, entonces dove sta l'errore? In che maniera lo distingo da una differenza d'uso? Cae ahí, no? Estos son puntos que me parece que no, por lo menos yo no me encuentre de acuerdo. No sé cómo lo ven los otros, pero... No que sea malo el artículo es lindísimo, es estructurado, es lleno de cosas muy finas, pero me parece que... Yo veo por un lado algunos defectos que vi, yo creo, en Quine. Por otro lado, una no completa de su interpretación de Bogosian. Sí, creo que concuerdo. Digamos, lo cual es interesante porque en realidad el artículo base que utiliza es ese, ¿no? El de... No es ese que considera. Sí aparece en la bibliografía, pero no es el principal que desarrolla en esa sección. No, porque agarra lo del 2011, que es el momento central de la guerra entre los dos, ¿no? Después, este año publicaron la gran colección, ¿verdad? Que incluye también tres o cuatro participaciones de este año mismo de los dos, de Williamson y Bogosian.
Pero sí, l'originario articolo del 96, ahí menciona su debito a Crispin Wright e al concepto de definición implícita, y menciona esta consideración de las leyes lógicas, es lo que viene antes, entre comillas, ¿no? No tenemos una posibilidad para fuera de la lógica de fundar las leyes formalizadas sobre algo de no formalizado precedente. Entonces la tomamos como verdadera, después podemos encontrar límites, podemos encontrar dificultades, pero la explica la cuestión, Bogosian, la explica. Uh-huh. Pero por lo menos no es una cosa que no ve, la ve, lo dice. Esa posición es convencionalista. Esa posición es convencionalista. ¿Tiene? Las lógicas son definiciones tácitas. Son definiciones tácitas. Bogosian dice, el artículo que yo escribo tiene que ser aceptable para diferentes, decimos, posiciones en filosofía del lenguaje. Dice, yo soy un proposicionalista en el sentido que para mí la proposición existen, son entes atemporales, etcétera, etcétera, independientes desde nosotros. Yo freguianísimo en esto. Pero tiene que funcionar también para quien no la ve de la misma manera. ¿Qué papel juegan las leyes lógicas? Ahora, yo la tomo como verdadera hasta en su formalización, hasta el momento en el cual podría encontrar dificultades, ¿no? Ahí se pueden rever, porque no puedo referirme a algo que viene antes de estas leyes lógicas y establecer cómo las leyes lógicas ne derivan. Sería contradictorio, ¿no? Sería un círculo vizioso, sería un apetitio principi, ¿no? Y sí. No, por otro aspecto, me gusta mucho el texto de la Russell, y hay la cuestión, sí, de la relación semántica-metasemántica. No entendí por qué esto no tiene relevancia epistemológica en relación al concepto de a prioridad. ¿Por qué la relación semántica-metasemántica, dice el autor, no me ayuda, ¿no?, a ver la particularidad epistemológica de los enunciados a priori? Yo esto no entendí verdaderamente qué quiere decirme. Dice, esta metasemántica no es semántica, no ayuda a dirme por qué la característica epistemológica del enunciado a priori es particular, ¿no? No entendí el pasaje, ¿por qué? Pero lindo, son más lindo y lindo. Igual creo que también en el artículo varias veces se ponen como, o se tratan de poner contraejemplos, pero digamos como la única evidencia de esos contraejemplos es intuitiva, ¿verdad? No sé si tiene argumentos, como varias veces, por lo menos dos veces menciona el caso, no, mentira, no es el mismo caso, pero menciona el caso del agua y el H2O y el oro, ¿verdad? Y su número atómico. Sí. Que dice que no es un otro punto. Es un otro punto. El esencialismo ya murió en filosofía de la química, pero vale. son intuitivos, sí, son intuitivos. Sí. Es verdad. No, Bogosian, en el último artículo 2020, dice también esta apelación a la experiencia, a la imaginación, a la intuición que hace Williamson, ¿no? Se está empeñando a desmontar de toda manera la sostenibilidad de un concepto de analiticidad, ¿no? No se entiende el porqué. Está intentando todos los medios para derrotarlo, basándose él mismo sobre principios o asuntos que no son así seguros, ¿no? Uh-huh. La imaginación, la experiencia para hablar de la generalidad, ¿no? De un nivel alto de generalidad, ¿no? Mr. Williamson. Algo que creo que es interesante, o sea, como el ejemplo ese que se citaba de París sea bella, es que, digamos, me parece interesante reflexionar, no había pensado en eso, en que asumiendo algún tipo de cognitivismo o alguna de estas vertientes expresivistas que en realidad parecen más cognitivistas, como la de Harvard, ¿cuáles son las modalidades realmente de los juicios morales, ¿verdad? O sea, si efectivamente, bueno, igual como eso, ¿verdad? París es bella, los estéticos.
O sea, si efectivamente se podría decir que son o no son analíticos, por ejemplo. Bueno, igual también creo que sería problemático señalar si son o no son a priori, ¿verdad? Porque dependería en gran parte como de las intuiciones que tenemos. Pero digamos, bueno, no, es que eso también se conecta con el problema de las modalidades de la contingencia y la necesidad. Porque, digamos, el punto es si alguien está... Bueno, no, si no, no. No, no, creo que sí son sintéticas en realidad. Profe Juan Diego, ¿qué opina usted sobre las modalidades de los juicios, bueno, normativos o morales, por ejemplo? Ah, bueno, como el caso ese que se mencionaba, me parece interesante, el de que París sea bella. O sea, si efectivamente serían sintéticos y si serían a priori o a posteriori. ¿Cuál es el ejemplo, Luis? No, o sea, cualquier juicio evaluativo, por ejemplo, o sea, como los morales o los estéticos, ¿verdad? También los epistemológicos. Bueno, cierto, parcela, los epistemológicos. Cielo santo, hombre, es una pregunta compleja. Propendo a creer que son sintéticos. Sin embargo, este no es un tema acerca del cual haya reflexionado sistemáticamente. Pero es una pregunta interesante. Estoy siempre dándole vuelta a eso. Intuitivamente uno dice que son sintéticas, pero... Sabría. Pero veamos, ¿cuál sería un juicio sintético? Veamos, o sea, contemporáneamente, un juicio sintético que no sea revocable. Digamos, o bien, en términos de... Un juicio sintético no revocable. Sí, o sea que efectivamente, por ejemplo, en términos de mundos posibles que siempre se cumple, digamos, en todo mundo lógicamente posible se cumple. Sintético, pero no revocable. No sabría. Sintético, no revocable. Sí, es que, bueno, o sea, eso toca las otras modalidades, ¿verdad? Pero, digamos, creo que por lo menos no veo en este momento, o sea, digamos, esta idea de que lo sintético, por ejemplo, igual, o sea, agrega algo que puede, bueno, yo qué sé, como en la definición kantiana, que no está autocontenido o que puede no estar, digamos, creo que está íntimamente vinculada con, por lo menos, alguna definición, digamos, en semántica de mundos posibles, alguna definición de contingencia también, ¿verdad? Ah, bueno, dice José, ya viene. O sea, porque es algo que podría no cumplirse, ¿verdad? De ahí esa idea de que no siempre está vinculada con el sujeto, por ejemplo. Pero, digamos, en el caso de los juicios morales, en principio las evaluaciones no son revocables de esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, si, yo qué sé, si efectivamente estamos de acuerdo en que lo que se matara a una persona inocente en circunstancias normales es inmoral, eso sería inmoral en toda vez que se cumpla esto, ¿verdad? No sería revocable, no sería algo que no se cumpla cada vez que se cumpla la acción. Siempre se cumpliría cada vez que se cumple la acción. Entonces, ¿hasta qué punto no está autocontenido en...? Depende, pero cómo definimos, en base a cuál sistema, los mundos posibles, en base a cuál accesibilidad. Ahora estaba pensando, por ejemplo, a teorías especulativas en física, ¿verdad? Que dice, si las constantes físicas fundamentales fueran diferentes a las que son, existiría un universo diferente que pero no admite la posibilidad de la vida consciente como nosotros la conocemos, etcétera, etcétera. Okay, entonces la ley es física, que las constantes físicas fundamentales sean las que son, es sintético porque la descubrimos, las constantes fundamentales. Por otro caso, tienen que funcionar de manera irrevocable si hay observación. Si no son estas, no hay la posibilidad de observar. Entonces no hay física. Pero serían algo así como nomológicamente irrevocables, ¿verdad? Nomológicamente, o sea, no irrevocables, sí. No serían según un sentido de,
de lógicamente irrevocables, no, me parece. No son lógicamente, pues es lindo que ahí debaten efectivamente, que dicen, no, entonces está hablando, está haciendo metafísica, que son estos universos que no se hablan, por favor, ¿no? Entonces, constantes, honestas, basta, fine. Pero sí, nomológicamente, como dice usted, no, no lógicamente. Lógicamente no serían sintéticas, creo. No creo. En su lectura, sí, entiende hacer un artículo al final, Juan Diego, porque es muy interesante, efectivamente. Soy de acuerdo con Luis, es muy interesante su exposición del artículo. Entonces, una publicación sería recomendable, creo yo. Sí, claro. Porque es muy... Pues muy amable. Muy lindo. Es sí, muy lindo. Me ardería elaborar un texto más pretencioso con fundamentos sobre esta plataforma que ha sido elaborada para esta exposición oral. Exactamente. Me ha parecido superficial el tratamiento de la analiticidad y el tratamiento de la a prioridad desde el punto de vista de Immanuel Kant y desde el punto de vista de los empiristas lógicos. Por eso intenté dotar al artículo de un complemento perfectivo. Exactamente. Ah, okay. Creo que el tratamiento de la analiticidad, según su sentido kantiano, es injuriosamente superficial. Así como lo trata el autor, dice usted, o como aparece en el artículo de la... Exactamente, sí, injuriosamente superficial. Me parece, porque leí rápidamente el artículo antes, ¿verdad? No me recordaba una parte así extensa sobre Kant. Digo, esto tiene que ser Juan Diego, porque no me recordaba esta profundidad. Y a propósito de lo que Karen ha planteado en ese hermoso opúsculo de 1935... Ajá. Exactamente. Lo he creído valioso, por eso lo he incorporado. En efecto, sí. Y por otra parte, me ha parecido imprescindible hacer una referencia a la respuesta de Putnam contra Quine, la cual es una respuesta de una riqueza extraordinaria. Sí, en efecto. De ahí esos complementos de los cuales he dotado al artículo. De las definiciones que afloraron, ¿cuál considera usted que es la más apropiada de analiticidad? Buena pregunta, hombre. Buena pregunta. Me ha parecido fascinante la que propuso Gilly and Russell. Esa me ha parecido sumamente sofisticada, Luis. Ajá. Máxima en consideración de las tres asunciones a las cuales ha apelado, aludo a las tres definiciones, antes que a asunciones, a definiciones. Ajá. Sí, ella se conecta a Kaplan, que fue el primero a considerar el estatuto decimotistémico de aseveraciones del tipo yo soy aquí ahora, ¿no? A Kripke y a Bogosian. E accede a questo plano, insomma, metasemantico, no? Sono tre plani, sono tre plani che dice la circostanza di instaurazione, la circostanza di averiguazione, insomma, sono tre. La di introduzione, o sea, il contesto di introduzione, il contesto di proferenza o prolazione e finalmente il contesto della evaluazione. Evaluazione, esattamente. No, es lindo, es muy, muy, muy interesante el texto de la raza, sí. Y está en continuidad también con determinada perspectiva de lingüística. Tiene determinados puntos también en continuidad con Bogosian. Así como Bogosian acepta una metafísica de la proposición como objeto abstracto, Gillian Russell lo dice explícitamente, yo acepto el significado, o sea, no soy eliminativista sobre el significado como Quine.
Para mí existe la referencia al significado, es necesaria también una metafísica del significado cuando hacemos filosofía del lenguaje. Hay un capítulo donde lo dice explícitamente.